¿Cómo va todo, peña? Soy Anónimo, aquí os traigo un nuevo vídeo más para mi canal. Esta vez estamos en Call of Duty Advanced Warfare en una nueva partidaza. Os traigo hoy una partida bastante buena, es otro 56-0 que me he sacado, el segundo que tengo. Como ya sabéis, hace bastante tiempo, bueno, mi primera bomba de ADN fue un 56-0 y hoy os traigo otro 56-0, esta vez en el mapa de Detroit y repitiendo la Val 27. Bueno, antes esta Val 27 ya es la Val 27, creo que después del parche, o igual es antes del parche, no quiero asegurar porque no lo sé muy seguro, pero bueno, es una arma bastante buena, como ya sabéis, y en la partida me hago una gun streak de 53, es decir, una racha de 53 con el arma. Y la verdad es que podría haber sido bastante más, ¿no? Porque al principio de la segunda ronda los enemigos me empezaron a campear mucho al final del mapa, que es una parte que no se ha dejado, porque se ha dejado aparte de la parte de que ya después de que salta la bomba de ADN, justo cuando salta. Y luego ya la rachita de 23, ¿no? Que me hago después con el arma, porque la verdad es que es bastante más a rush que lo que es la partida en sí, ¿no? Pero lo que ya os digo, que me empezaron a campear muchísimo al fondo del mapa y tardo como un minuto y medio en hacerme 6 bajas. Una barbaridad de tiempo porque estaban todo el rato atrincheradas al fondo del mapa y como estas eran de mis primeras bombas de ADN, porque era cuando tenía 10 o así y quería asegurar, y ahora mismo tengo unas 40 bombas de ADN, pues la verdad es que no quería ir a saco tanto o meterme en el respawn porque me podían matar a muy pocas de la bomba de ADN y al final no sacarme nada, ¿no? Y bueno, gente, qué deciros, esta es la partida que es una muy buena partida, seguramente la hayáis visto en Doom Spain, y espero que dejéis un muy buen like porque la verdad es que la partida yo creo que lo merece. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito de un tema que pasó hace poco, bueno, hace poco en el anterior vídeo en el canal, que alguna gente me dijo, porque dije que iniciativa no valía para récords, porque yo lo decía, ¿no? Porque tú lo digas no va a valer para récords, ¿no? Fue básicamente lo que me pusieron en un comentario. Y digo, a ver, no es porque yo lo diga, es porque hemos firmado los clanes de España un tratado de support que establece que los modos de juego de más de 10 minutos, exceptuando dominio, no valen para récords. Es decir, iniciativa dura 13 minutos o puede durar 13 minutos y por esa sencilla razón se queda fuera del pacto del support. Y no vale para récords. No voy a decir, es que la comunidad americana sí que cuenta para récords. Evidentemente, en la comunidad americana no han firmado ningún pacto del support estableciendo que los modos de juego de más de 10 minutos no valen para récords. Es decir, muchos clanes españoles están titulando estas partidas como récord, estando dentro del pacto del support, que es una cosa que está mal hecha. Como ya digo, hay dos maneras de hacer las cosas. Se pueden hacer bien y se pueden legalizar las partidas de iniciativa modificando el pacto del support. Es tan simple como modificar el pacto del support, crear contra los clanes y modificarlo. Pero no, hay gente que lo tiene que hacer a su manera, como le da la gana, y hacerlo mal. Simplemente lo hacen mal. En vez de hacerlo bien, lo hacen mal y titulan como récord partidas que no lo son. Porque no lo son, porque ahora mismo no se ha establecido que valga para récords. Que se puede establecer, evidentemente, se puede establecer que valga para récords modificando el pacto del support. Pero claro, la gente va de lista y lo pone sin modificarlo, ¿no? Y así no se hacen las cosas, gente. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima, chavales. Adiós.